hembra raza inti consumiendo su forraje. Macho mejorado inti, tipo A, ñato, color bayo con blanco. Cabezón de recuerdo. Granja jambera agosto 2015. Macho de 6 meses. Macho mejorado inti, tipo 1, tipo A, 2,355 kilos. Para mejora de inti, con sus 5 crías. Acá está. Sienten entre 4 días. La mejora del primer parto. Tipo A, nietita. Macho mejorado línea inti, 8 meses de edad, tipo 1, casi 2,400 kilos. Línea inti, tipo A, granja gemero 2014, peso 2 kilos y medio, ya te redondo cabezón, pero medio tranquilo. Hembra mejorado inti, hasta 6-7 meses. Es un kilo. Macho mejorado inti, tipo 1, eran 9 meses, 1,900 kilos de peso. Hembra de raza mejorada inti con más o 4 crías. Tienen barrio de mil escritas, también divita y 90. Alimentación balanceada. Su choclo, su forraje, su alimento balanceado en esta producción. Mejorado inti, tipo A. Qué bonito. Hembra raza mejorada inti con su macho Perú. Edad de hembra 6 meses, edad macho 10 meses. Mejorado inti, tipo 1, tipo A, eran 7 meses, bien ñato, orejón, hermoso. En verdad se mejora de inti, primer parto, ya parió 3 crías, 10, 24, mira. En este caso, por ejemplo, el macho, está un empadre continuado, el macho está fastidiando las crías, eso lo decimos, no alejamos. Para evitar que lo pise la hembra. Macho mejorado. Tipo 1, tipo A. Da 4 meses. Pesa 1,400 kilos. Tiene hazaño. Con remolino, orejón, cara corta, carácter dócil. Tiene 5 dedos. Tipo 1, cara corta, tipo A. Tipo 1, cuidado, tipo A, cara corta, cuerpo redondeado. La hembra interesa mejorar la inti. Están viendo sus 3 crías, uno lo debe ver, una cría ya está saboreando el forraje, mira, muy bien nacido. Bueno, que viene ya actualmente formadito. Y que nada, en el primer momento empieza a saborear y después empezará a comer. Mamá raza inti sigue lamiendo la última cría, como ve, está comiendo toda la cría. Un parto, una relación bastante prolongada, sobre todo cuando se trata de parto 4, 5 hasta o de 7 que hemos tenido estos días.
días es una espera para el manejo de la planta, para que puedan desarrollar más rápidamente. Son crías que tienen unas semanas. Hembra Cinti es un macho perú tipo 2. Va a crecer antes de su primer parto en octubre, este mes de noviembre. De 4 a 5 meses. Próximamente dos, es un macho perú tipo 2. Hembra Nasa Inti consumiendo su forraje. Hembra Inti con sus 4 crías recién nacidas. Mira, ha perdido hace un par de horas, se ha puesto con su macho. Y hay que separarla para el correcto desarrollo de las crías. Está la hembra con 4 crías. Tipo 1, tipo orejona. Han dado luz con sus 3 crías. Están nacidas ayer. Una muestra bien grandecita. Quinti. Pario 5. Parto es el momento más importante. Ahora está la hembra cría. El momento del parto es muy importante, que el macho que está en las bolsas no fastidie la hembra, porque deje la mela cría. Hembra mejorada Inti con macho mejor nunca. Segundo parto, sus 3 crías. Disfrutando el celo dos partes. Macho mejorado Inti, color paño con blanco, fajado. Queda 5 meses. Eso es un kilo 600. Orejón, cabeza grande por remolino. Gran cajamero, agosto. Macho mejorado Inti, color paño con blanco. Cabeza grande, a 6 meses. Gran camero, gusto de mi. Mejorado Inti, a 6 meses, color baño con blanco, 1,800 kg de peso, orejón, cabeza grande. Gran camero, a gusto de mi. Tipo 1, tipo A. Mejorando Inti, tipo 1, tipo A, 5 meses, kilo 600. Macho mejorado Inti, edad 7 meses, 1,800 kg de peso. Orejón, color blanco con bayo.
Inti tipo A, orejoñato. Macho mejorado Inti tipo 1, tipo A. He dado 8 meses. Tipo 1, tipo A. Orejón cabezón. Da 7 meses. En filas de estación. En empare con hembra primerizas. Modo de empare 7 hembras y un macho. Ahí está. Macho está en celo. Está buscando hembrita para cubrir. Mejorada Inti con macho Perú y sus 6 crías. Esta hembra un día de ayer ha parido 6 cuyes de raza Inti. Miren, un cuisito, 2, 3, 4, 5. Me ha escapado. Ahí están los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cositos. Bien. Así lo decían anoche. Menos de 12 horas de vida. Pedro siguiente. Nuestra línea, aparte de ser bien prolíficos, son muy fuertes. Como ven, también un parto de gran tamaño, un parto de 6, no ha habido ningún tipo de mortalidad. Claramente, para un mejor deseo de la cría, se ha decidido separarlos de módulo de empadre, poniendo su macho para que disfruten el celo postparto. Hembra, raza mejorada, Inti, con macho Perú, y sus 6 crías. Esta hembra un día de ayer ha parido 6 cuyes de raza Inti. Miren, un cuisito, 2, 3, 4, 5. Me ha escapado. Ahí están los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cositos. Bien. Así lo decían anoche. Menos de 12 horas de vida. Pedra siguiente. Nuestra línea, aparte de ser bien prolíficos, son muy fuertes. Como ven. También un parto de gran tamaño, un parto de 6, no ha habido ningún tipo de mortalidad. Claramente, para un mejor deseo de la cría, se ha decidido separarlos de módulo del padre, poniendo su macho para que disfruten el postparto. Macho ya está listo, mira, la hembra también la hemos puesto en el padre y ya estaba lista. Macho ya la está pisando y ya la está premiando. Varias hembras ya están por macho y es fácil que quede preñada aquí arriba.
esta hembra, por ejemplo, no quiere reproducirse, se escapa. Todavía no están por macho, algunas sí, algunas no. Esta hembra, por ejemplo, está por macho, hay que pisar. Macho poderoso. Está tratando de pisar todas las hembras. Bueno, esta por ejemplo se deja pisar. Al otro lado hay otro macho, el perrillo. Para ver si está en serio. A ver, sacamos un poco el comedero para que se pueda mover más tranquilamente. Voy a sacar el comedero. La hembra de raza mejor de Inti sigue pariendo. Va por su quinto. De lo mejor parió el quinto crucito. Por ahora me parece que debe 4 Perú y la 5. Ella ahorita está lamiendo. Inti sigue de raza Inti. Cae Perú. No, hay 3 Perú y 2 5. Otra parte de sí. Vamos para hacer un parto de 5. Está muy bien. Está mal. Una tremenda panza esta cuy. Son cuy muy buenos. No, cuy que su madre. Se me lleva a sentir el parto ya se acabó. Hembra raza mejorada. Parto de 5 crías. La cría ha nacido con suceso. Con éxito. La cría ya quiere mamar.
Me alejo un poco para evitar de asustar los animalitos. Così ti avvii un giro un po' a marcia lì. Sembra bene o male, ma sicuramente sì. Però no. Lama da me lo sull'ultimo massivo, per favore. Dentro magari invece se mi andavo ad entrare a merlo uno per uno un anno di quello là su primera legge adesso per fin l'ame e l'altro quesito della sainti che non so. Cuyes de su mamá es Cinti y su padre es un veraza, pero que ha sido separado de la posa. Hasta que tenía hablando las crías. No, porque en esta posa no hueve, ya hay, ha habido ya un parto de 5. En este caso que estamos viendo era de 3 cinti con 2 perros, parto siempre de 5. En este caso son 3 perros y 2 cinti. Hay 5, en esta jaula ahorita hay 5 cinti y 5 perros. Por eso ya antes era necesario usar la casa, pero ahora a mayor razón. La hembra come los pusitos que ya han tomado su leche. Otro barco exitoso en la granja también. Somos cuiperu.com.